¡Fue! ¡Mi madre! ¡Pues se llevaron todo! ¡Ay, mamacita! ¡Corre, vamos! Dígame su nombre. Dígame el suyo primero. Digo, perdón. Mi nombre es Mateo de Jesús Pichardo. Estoy casado con Altagracia. La mamá de ella metió un ojo, pero ella es un amor. ¿Y esta porquería? No diga eso, Bubi. Es un desayuno continental con alimentos balanceados. Mateo, tú estás cocinando demasiado salado. Y tú sabes que eso me pone la sangre a mí así. Antes de irte a trabajar, me friega los trastes, trapea la cocina y barre toda la casa. Hoy estoy yo aburrida, que voy por donde el chino. Mira cómo me puso esa uña toda torcida. Quítateme de ahí. Está bien, abusadora. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que compré una crema limpiadora que va a dejar esta casa impecable, oliendo a limón. Toma, ve. Gracias, Patricia. Te quedaron un poco chorreados los huevos, pero deben estar buenísimos. Qué mujercita me gasto. ¿Cómo? ¿Qué fue? Claro, seguro que no te gustaron porque ya yo no sé cocinar y que yo no sirvo para eso. Como yo estoy gorda y fea, ya tú ni me quieres a mí. No, mi amor, no. Mira, los huevos están buenísimos. ¡Mmm! ¡Qué buenos están los huevos! ¿Pero tú no le has puesto el pico? Tranquilízate, mami. Oye, tú no estás ni gorda ni fea. Tú lo que te preñas y eso es normal. ¿Por qué tú no te buscas una muchacha que te ayude con lo que hacer del hogar? Pásame el jugo. ¿Pero por qué tú me hablas así a mí? A ti se te olvida que yo soy tu esposa, ni tu sirvienta ni tu mamá. Pero tú me tratas mal a mí, como yo estoy gorda y fea. Y tu guía no me quiere. Paciencia. Eres jugo, simplemente. Déjalo, yo lo busco. Ah, ¿porque te lo va a servir? Claro, porque yo no sirvo para eso, como yo estoy gorda y fea. Tu guía, además. Ay, señor, ¿por qué no me planifiqué? ¿Por qué no me planifiqué? Ah, ¿porque te lo está bebiendo también? ¡Mierda! ¿Entonces? ¿Entonces qué, gente? Digo, Castro, fue que usted me dijo que se llama. Bueno, mire, el caso es que a mí me ha tocado la embarazada más intensa del continente americano. Esa mujercita... No, Michael. Hábleme de sus compañeros. Ah, bueno, aparte de Mateo está Pedro, está Antonio. Troncoso, tráigame a Antonio. Lourdes, ¿y para dónde tú vas con esa ropa tan temprano? Antonio, déjalo celo. Tú sabes perfectamente que yo tomo clase de zumba toda la mañana. Mi amor... Celoso, no. Entiéndeme, te estoy cuidando. A ese gimnasio van muchos hombres. ¿Y tú con esa ropa lo que vas a provocar? ¿A provocar qué? Tú fuiste y te diste cuenta de que nada más hay mujer en la clase. Que si yo no puedo tener entrenador, que es entrenadora. Supe que fuiste la semana pasada. Y si te que cancelaran al tipo de seguridad nada más porque se ve bien, por favor. Perdóname, no exagere porque yo no estoy exagerando. El señor de la recepción, yo no he dicho nada de él, él es varón. Porque tú sabes que él es gay, que bota más pluma que un almohadón. Mi amor, no me cambies de tema, que yo no estoy hablando de preferencias sexuales. Está bien. Espérate, Lourdes. Dame un besito. Mi amor. Antonio. Antonio, ¿qué es esto? Para que queme más calorías. ¿En serio? ¿Usted es Antonio Pérez Paulino? Sí, el marido de Lourdes. Ella es mi esposa y yo soy su esposo. O sea, estamos casados y muy comprometidos. Ella va a ser parte de este interrogatorio. ¿Le molestaría si yo primero veo la pregunta que usted le va a hacer? ¿Pudiera ser por teléfono en vez de en persona? Me parece que usted es un poco celoso con su esposa, pero eso no me importa. Lo que pasa es que ella es loca con un gimnasio y los tigres me la miran mucho. Esas son cosas personales. Aquí estamos para hablar del gran robo que se cometió en el banco que usted trabaja. Falta uno, ¿verdad? Así es. Está
Dale, Pringamosa. Entra, Pringamosa. Dale. ¿Y quién le gana, fanático? Ese es mi caballo. Ese es lo último, Pedro. Estoy yendo carrera de caballo hasta ahora. Maribel, esas son las de ayer, mi amor, que yo no la oí y la pasan a esta hora. Pero no te me quilles, que si gana Pringamosa es la funda que me voy a llevar. Ay, ya, termínate de cambiar, que van a ser las 8 y te tienes que ir para el trabajo. Y acuérdate que a las 5 es la reunión en el colegio de Pedro Julio. Pero ven acá. ¿Y cómo yo no había pensado en eso? ¿De qué? ¿De la reunión? Ah, reunión. En el 8 y el 5 y el 5 y el 8. Ese palé no puede fallar. Ella no sabe nada de juego. Maribel no me comprende. Pedro, a mí no me importa tu vida personal. A mí no me importa la carrera de caballo. A mí no me importa el ticket de la loto. Yo lo que quiero que tú me digas, si ustedes vieron algo raro, algún acontecimiento en el banco, que me lo puedan contar a mí. Que yo recuerde, lo más significativo en los últimos días es la llegada del nuevo presidente del banco. Oye, ¿qué presentan el nuevo presidente del banco? Dicen que era vicepresidente de cuenta corporativa. Seguro fue por carita que lo pusieron. Y si lo pusieron por carita, debieron ponerme a mí. ¿En serio? Dime. Él ha cogido su pela. Él fue vicepresidente administrativo de cuentas corporativas. Pero eso fue lo que yo digo. ¿Eso fue lo que yo dije? No, te faltó administrativa. Bueno. Mira, él trabajó en el norte, en el sur, norte, sur, este, oeste, dame hombro, derecha, izquierda y dale. No me distraiga, háblame también de la otra que nombraron. Susana, esa es su asistente, mi amiga, mi BFF, Susy. Por ella fue que yo entré a trabajar al banco. Bueno, pero por más que tú me dices, no conozco a esa tal, ¿cómo se llama? Susy. Y mucho menos al tal presidente nuevo ese. Que ya no, él es fuerte, alto. Unas canitas, simpático, tiene como un estilo internacional. Pero cualquiera que te escucha dice que a ti te gusta el nuevo presidente. A mí. Se me nota. Hasta en la carpeta. Gracias. Para mí será un placer encabezar las operaciones de un banco de tanto prestigio como el nuestro. Es un reto muy importante. Llegamos tarde. Esta gestión será exitosa. Yo te dije que el presidente era un pollo. Sí. No, cállate. Y esta agresividad conmigo. Perdón que llegue tarde. Lo que pasa es que hoy es martes de vegetales. Además, yo tenía que cambiar mis cirepuntos. ¿Y el hombre habló? ¿Qué dijo? ¿De qué habló? Estaba hablando ahora de la forma en que él... Esa canita le queda en pecha. Yo no sé para qué yo te pregunto, ese date a ti material de apoyo. Y pensar que ese puesto debió ser mío. Yo con 1000 años en este banco y tengo que conformarme con ser VP de finanzas. Qué injusticia. No quiero extenderme, solo me resta decirles que en tiempos de crisis hay que trabajar el doble. El placer es mío, hable todo lo que usted quiera. Cuidado. ¿Nos perdimos de algo? No, el nuevo presidente del banco, hablando de disparates importantes. Y que va a reducir personal, sobre todo los que llegan tarde. ¿En serio? Si Dios quiere. No, mentira. El tipo habló bien. Bien. Pero bien habla Harry. Ese tipo habló de hecho. De hecho. Digo, no, habló y punto. Dios quiera que el tipo no venga a querer poner el banco con las patas para arriba. Dejen relajo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, realmente con la llegada del nuevo jefe, el que le gusta a Yuli, la cosa como que ha cambiado en el banco. El tipo vino recto, puesto para lo de él. ¿Nunca nadie sospechó nada del robo? No, y un robo de noche. Los robos que yo he visto son de día. Los ladrones llegan, cogen 3 o 4 rehenes, recogen su funda y abren gas. Pero aquí el centro de atención era la llegada del nuevo presidente del banco. Por suerte que mi mujer no trabaja allá, porque es que el tipo es joven y con cuarto. Son un azote así. Eso a mí me estresa. ¿Usted tiene los nombres de esos 4? ¿Por qué están llegando en estos momentos si hace más de 1 hora que debieron estar en su puesto de trabajo?
Creo saberlo, señor. ¿Qué usted quiere que hagamos? Aquí hay que imponer la disciplina, ¿ok? Mira eso. De que un reporte. Eso seguro fue Diana, la jefa de nosotros, que fue con el chisme. Ah, atento con una super mamazota y encima de su vicepresidenta. Tú sabes que yo siento como que nosotros no tenemos escapatoria aquí. Primero tenemos a una mujer como jefa de nosotros. Y encima de eso, a un nuevo presidente de banco, que lo que es un hediondito. Sí. Un hediondito que desde que llegó aquí fue a montarnos presión. Presión y presión, porque es un tizón que no tiene. Un tizón. No, hombre. El nuevo presidente es una masa de pan. Eso no nos va a afectar. Además, tú le viste la canita. Qué lindo, ¿eh? Mire esa vaina. Nos llegó un ¿A ustedes también? En solidaridad con los pueblos hermanos. Tú sabes que yo me he fijado que a las mujeres de aquí no le ha gustado mucho el presidente nuevo. A mí me preocupa y me mortifica porque yo sé que Lourdes, cuando lo vea, le va a gustar. Porque ella siempre ha tenido el precedente de que nada más le gustan los hombres que son muy bonitos. Bueno, ella ha tenido excepciones. Señores, pero es insólito que este nuevo presidente de banco lo que tiene aquí son 2 semanas nada más y ya nos está mandando un reporte a nosotros. Un reporte. Ese freco. El 2 salió ayer en tercera y yo no lo jugué. Sí, confírmela. Ok, bye bye. Confirmada. Tú sabes que yo a veces pienso como que el presidente se cree más galán de la cuenta. Sí. Él como que se cree irresistible. Sí. Como que por su posición, por su poder, por su carro, por su dinero, cualquiera caería. Sí. No, me puedo calmar, Mickey. Ay, es que yo no me siento bien. Y mami dijo que viene como en una hora, pero yo no puedo esperar más. Ay, no, Patricia. Tú sabes que hay un nuevo presidente en el banco y se me complica salir. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que yo llame a Chan? Claro, seguro él llega primero, como es de descendencia oriental. Ninguna descendencia oriental. Es solo con un maldito chino que lo que quiere es comerte el brócoli. Es más, ni me lo menciones. Como esposo mío que eres, tu deber cuidarme, pero claro, como yo estoy gorda y fea. Mira, ya me dañaste la mañana mencionándome al tal Chan ese. Yo sé que no es novio tuyo, tú lo que quieres es acomplejarme. Pues no me menciones a Chan. Chan, charalán, chan, chan, chan con ese tema. Bueno, yo veré cómo salgo de aquí. Veré qué excusa meto. Michael, mi hermano, óyeme, nosotros pudimos escuchar que la mujer tuya como que está mala. Óyeme bien, tú tienes que tenerle paciencia, tienes que tenerle mucha paciencia. Otra cosa, no te puedes cuidar con el chequeo de ella. Eso es fundamental. Incluso yo te puedo recomendar al ginecólogo mío, que es muy bueno. O sea, no, al ginecólogo de mi esposa, quiero decir. No. Tú querrás decir ginecóloga, no ginecólogo. Tú no vas a dejar que un hombre cucute a tu mujer. No, tienes que atender lo tuyo. Chequea tu cartón y atiende lo del chino Chan. Nunca definieron si era novio o no de ella. No es cuestión de ser celoso. Simplemente uno tiene que estar seguro de lo de uno. Yo, por ejemplo, a Lourdes, yo la tengo que llamar en 4 minutos y 32, 31, 30. No, menos. Te va tranquilo, mie. Cualquier cosa que tú necesites, nosotros aquí, lo que sea, nosotros te cubrimos, ¿ok? Qué bueno que te ofreciste, mi hermano. Mira. Qué bueno que te ofreciste. Lléname su informe, por favor. ¿Qué? ¡Oh, pero coño! Todo esto que te lo lleve yo, desgraciado. ¿Pues tú crees que eso es fácil? A mí soy el burro tuyo que te va a cargar eso. Nada más porque tú tienes que ir a atender a la mujercita tuya. Ella no puede ir al médico solo. ¿Qué? ¿Qué? Que ella es tu guía. Es tu guía, ella que no puede ir. Tú tienes que zapateártela a esa mujer. Si no, se te monta arriba. Tú estás muy lento con la mujer hay que sacudírsele. Mateo, ¡oh, pero Mateo. Bueno, desgraciado! Mateo, son 2 horas nada más, Mateo. ¿Dos? El 2, otra vez el 2. Pero en la carrera 3. Pero ahora sí lo voy a jugar. ¿Qué fue? ¿Pasó algo? Antonio, dile a Michael, a Mateo, a Pedro que conjuntamente con Diana, el señor presidente del banco los espera en su despacho en 5 minutos. A todos. Ok, Yuli. No, el presidente del banco que quiero ver en 5 minutos. Ok. ¡Michael! Aquí va el 7. Michael, ¿qué pasó con Michael? ¿Y por
porfis. Patricia, le estoy dando para allá, pero tú sabes la chatarra que yo ando. Es un Ford con motor de Chevrolet y el mofle de Honda Civic. Llévame al paso. Espérate, Patricia, que me está sonando la otra línea. Dime, Mateo. Manito, no es para que te presiones, pero el nuevo presidente del banco nos mandó a buscar para una reunión en su oficina ahora mismo. No me diga una cosa así. Mateo, quédate ahí, que tengo a Patricia en otra línea. Dime, Patricia. Tú me dejas esperando en la otra línea porque yo no te importo, ¿verdad? Claro, como yo estoy gorda y fea, tu guía. ¡Ay! ¡Ay, ven, que el niño va a salir, ven! Patricia, quédate ahí, que tengo a Mateo en la otra línea. Dime, Mateo. Aquí sigo, papá. Óyeme bien, no te preocupes. Si él pregunta por ti, yo le digo que a ti te dio la gana de irte y que si el hombre que te cancele, ese es hediondo. No, mentira, mentira. Es chanza. Vete tranquilo para tu casa, que cualquier cosa yo te cubro. ¿Qué chistazo es tuyo? Bueno, manténme informado. ¡Mami chula! Eso me llegó, ¿viste? Pero soy yo, Mateo. ¡Vuelva, Mateo! ¡Mami! Llega, que estoy mala. Que tú nunca haces ningún esfuerzo por mí. Yo como vicepresidente de finanzas, siempre tuve bajo mi responsabilidad al equipo de fiscalizadores. Sí, Rafael, pero en la reestructuración que se hizo en el banco hace 6 meses, quedó bajo el mando de la vicepresidencia administrativa. Bien. ¿Están completos o falta alguien más? ¡Relájate, mami! ¡Llegó tu Mickey! ¡Uyuru! ¡Ya voy, mami! ¿No te estás muriendo? Yo acabo de comerme 4 semáforos por venir corriendo para acá. Ay, gran chichi, que te va dando una patadita, mira. Pero yo solo quería saber cuánto tú me querías. ¿Eso era? Sí. Esto. Señor, cógeme la llamada. Es paciencia que quiero, paciencia. Necesito revisar esos reportes. Ya usted y yo habíamos coordinado, señor. Y aunque yo sé que es para el martes, mi equipo me tiene que entregar ese preliminar mañana a primera hora. ¿Reporte? Pero yo no estaba enterado de eso. Reporte de las últimas operaciones del último trimestre del banco auditadas. Y para mañana, Diana, ¿no será muy apresurado? Usted tranquilo. Confío plenamente en mi departamento de fiscalización. Aunque ellos tengan que amanecer, ellos me van a entregar ese reporte. ¿Y hay personal suficiente para eso? No. Sí. No. Sí. Señor, yo le voy a dar seguimiento. Diana, vamos a confiar en usted. Necesito esos reportes corregidos y la fecha límite es el martes. Yo, Mujer Maravilla, ya te oyeron. Perdónenme la tardanza. La reunión terminó. Sorry. ¿Te pasaste? Con eso de que salí para tu casa. Apuesto que eso era un apaviento de la mujer tuya. No, ningún apaviento. Lo que pasa es que ella estaba malísima, prácticamente pariéndose. O sea, cuando yo llegué, el niño se devolvió. Óyeme, lo que estamos casi pariendo somos nosotros. Ocurre que al hediondito del nuevo presidente del banco que le hagamos un reporte larguísimo. Entonces viene Diana para hacer el coro. No se preocupe, señor presidente. Si ellos tienen que amanecer esta noche, ellos amanecen. Negativo. Sí, sí, se pasaron. El galán y la lambona de Diana. Diablo, ese galán del presidente nuevo. A mí me tiene un estrés de que Lourdes lo conozca. Yo voy a proponer que la fiesta de Navidad de este año sea sin pareja. Lo que yo no comprendo es el apuro que tiene Diana para que le entreguen el informe ese mañana. Para mí que esa mujercita está como medio falta de marido, ¿eh? Sí. Dame ahí. Sí, ya yo sé. A buscar comida. Desde que llegan las 12, lo que quieres es hartarte para mantener esa figuraza. No, hombre, qué comida. El clásico de Puerto Rico que comienza a las 2. Y si yo no sé yo ese pool, mira, algo malo. Sí, 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 pero no me mezcle las cosas. Ustedes me han hablado a mí de un clásico de caballo. Me mencionaron lo de tu esposa, que se antoja cada rato. Mencionaron un Rafael, una Diana, un Julie. ¿Esos son los jefes de ustedes? Se lo estamos diciendo, comando. Rafael es vicepresidente de finanzas y era jefe de nosotros. Julie es la mano derecha de Diana, lo más colaborador que hay en el banco. Hermano de nosotros, lo más chulo. Bueno, que a veces se pasa de chulería. ¿Y Diana?
que aparte de ser nuestra jefa, está muy buena. Como que está soltera ahora. Y según las malas lenguas, incluidas las de nosotros, ellos como que estaban... No te quiero más aquí y necesito que te me vayas de la casa ya. A ti nadie te manda a oficiarte solo. No, tú tienes que tener otro. Desenamorarte tan rápido de mí, solamente tiene una explicación. ¿Tú tienes otro? No, 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 no se detenga en su narración, siga. No, espérese, Castro, que yo no sé dónde se quedaron Michael ni Mateo. Mueve la mano, que tengo hambre, Mi amor, escúchame, pero ¿para qué tú quieres ver el juego de pelota? Ahí hay 18 hombres cayéndole atrás a una pelotica. ¿Para qué? ¿Tú te atreves a decir que ese juego nada más lo pueden ver los hombres? O sea, que las mujeres no pueden mover pelota. Nada más son los dominicanos que están jugando. No, yo creo que debemos de ver otra cosa. Ya, te voy a poner la novela. ¿La novela? Y es fácil. Ay, ñeña. Para después ver a la pareja besando si tú quieres comparar. No, señor. ¿Tú en una computadora? Ay, Pedro, pero el mundo se va a acabar. Yo creo que sí, Maribel. Pero ¿tú te imaginas lo que es? Yo jugando bingo por internet. Comenzaron a gustarme las computadoras. ¡Diana! ¡Diana! Yo me estoy imaginando todo. Miki. Yo estoy antojada, bebé. Está muy acotadito, ¿eh? Fregate el traterío que hay en la cocina y sacate la basura. Que encuentre yo una sola cucaracha para que tú veas. Mi amor, escúchame, pero yo creo que el hecho de que ese hombre esté de los más campantes sin camisa está un poco fuerte. Está sin camisa porque está en la playa. Sí, pero... Bueno, y además tiene cuadritos. Si tiene cuadritos, tiene que mostrarlo. ¿Tú ves? Te gustó. Te agarré. Para eso que tú quieres que veamos televisión juntos. Para humillarme delante de la gente. Mi amor, mondongo no. Yo no creo que tú estés en condiciones de abrocharte una paila de mondongo. Está bien. Baby. Ay, yo quiero un yaniqueque de Boca Chica. Viene yaniqueque. Baby, eso no. Eso muy lejos. Baby. Yo quiero un asopado. Yo voy a llamar a mami para que me lo preparen, no que tú llegas. Eso es mina. Pero tu vida es importante también. Un asopado. Ay, no. Buenas noches. Bubi, vamos a dormir, por favor. Duérmete. Pero sin soñar, que cuando la gente se sueña, juega. Mira eso, las 11. Maribel, no me tires directa. Que tú sabes lo que me ha gustado siempre a mí ese número. Pues que comienza con uno y termina con uno. Hasta mañana, Antonio. Ahí tienes, mi amor. Que te aproveche. Gracias, baby. Justo lo que quería, esta sopita de cebolla. ¿Y el aguacate? ¿Cómo? Es que lo que ustedes me han dicho no tiene nada que ver con el robo. Ni con algo que nos lleve a eso. Imagínense dónde, es que yo no sé ni qué decirle. Hazme el favor, ayúdame, sopla la respuesta. Vamos a concentrarnos en la noche de hoy. ¿Qué hacían ustedes en el banco? Realmente, como somos del departamento de fiscalizaciones, estábamos obligados a quedarnos a terminar el dichoso reporte de Diana. Yo le llego temprano con un viaje de papeles. Ese es el eso es para que lo trabajen esta noche. ¿Y entonces? Bueno, no sé qué más, nosotros estamos en la oficina. Señores, vámonos. No me gusta estar tan tarde aquí. Lourdes está sola en casa. Yo tengo unos vecinos muy frescos que me la están mirando mucho. El otro día hubo uno. ¿Tú sabes lo que le dijo? ¿Qué? Hola. Oye, qué fresco. Sí, múdate, que te la están acosando. No, hablando en serio. Y este tiene que irse. Tú tienes que irte a atender tu cartón, ¿oíste? No. Y este seguro tiene que irse a ese oficio, como todos los días. Y tú eres un fresco. Tú eres muy fresco. Porque eso era antes que sucedía en mi casa, pero ya no. Porque ya en mi casa yo soy un jefe. Sí. El gran jefe. No, hombre, no me menciono ese nombre. Que así se llamaba el caballo en que yo me caí en la quinta ayer. Dice el gran jefe. Señores, ¿pero de cuánto es su tarjeta? Ustedes se hablan disparate. Vamos a ver si agilizamos este reporte, porque si no, nos vamos a calentar con Diana. Además, no nos quedan ni 3 horas aquí. ¿Tu mai? Sí, mi mai. Digo, no, mi pai. Señores, lo que pasa es que está haciendo hambre. Yo estoy loco por darle mantequilla un reporte a esto y bajármelo. Vamos a ver si cenamos algo, porque solo somos los únicos que estamos aquí metidos en este banco. Ay, sí. ¿Qué vamos a comer?
Yo sugiero que vayamos a donde el chino de la esquina. Siempre tiene un especial con las carnes. La de pollo sabe a puerco porque él la fría en el mismo aceite. Vamos. ¿Por qué tan rápido, mi hijo? Si a comer que vamos. Espérate, que Pedro viene atrasado. ¡Agiliza, Pedro! Espérate. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sonando la alarma? Ay, señor, tienen que ser unos ladrones. Y si son ladrones, van a querer rehenes. Y nosotros no podemos ser rehenes de nadie porque somos demasiado jóvenes, bellos y aplaudidos para que nos agarren. Y si son ladrones, tienen pistolas. ¡Seis pistolas y plomo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! No, hombre. Yo no me puedo tirar. A lo más que yo puedo llegar es a bajarme al paso para hacerle el coro. Porque, y si hay un tiroteo con nosotros aquí adentro, Dios mío, no me dejes llegar a tu presencia sin yo haberme sacado un loto pool, un pulpote, o por lo menos una gala de bingo. Tú sabes que no estoy preparado para ti. Amén. Dejen eso, ¿y qué es esto? Paremos, no parecemos cuatro delincuentes, por Dios. Encuentre. ¿Y ustedes qué hacen aquí? No, Chan, no, es que no está bien, que tú y yo sigamos hablando. Vale. Miki. Por fin. ¿Y cuándo tú vienes, ve? Ay, que yo estoy antojada, como de unas empanaditas de carne, como de esa de la de güey. Y un heladito de pistacho con un jugo de toronja. No, mejor de granadillo y una ensaladita esa con varios tipos de lechuga. Ven, hombre, que eso es lo que el niño y yo necesitamos. Claro que te quiero. ¿Quién es tu Mickey, eh? ¿Quién es tu Mickey? Oshuru, Oshuru. Yo para acá. ¿Tú crees que esto es un momento oportuno para tú estarte enamorando? Oshuru, Oshuru. ¿Quién es Oshuru? La mujercita mía. ¿Tú le dices Oshuru? Sí, ve mucho de Mickey. Y yo le decía Oshuru para animarla. Y yo a la mía le digo Uy. Nadie se acuerda, no me quiero hacer nada. La gente ya. ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? ¿Qué buscan aquí? ¿Cómo justifican estar aquí hasta ahora? ¿Quién robó el banco? Pero mínimo tiene que ser familia de Nuria o de Alicia. Señor, nosotros somos del departamento de fiscalización. Y nos tienen que acompañar a declarar. Eso no se va a poder porque nosotros... Cállese. Vámonos. Y ya ustedes se saben la historia. Sí, sí, pero eso de la cámara de seguridad, la bóveda, el ducto de aire... ¿Cómo ustedes lo sabían? Antes que usted llegara al banco, Gutiérrez, el seguridad, ya no había contado lo del robo. ¿Y quién se iba a quedar con eso guardado? Fue un billete que se mafiaron. Espérense. Paren ahí, me está sonando ese... La mujer mía, mínimo tiene que estar pariendo. Me ha llamado mil veces. Sigan ustedes. Dime, Patricia. Bien, es suficiente por hoy. Si necesitamos algo más, le vamos a contactar. Pero esto está muy raro. Un robo de noche en un banco. Eso no es usual. Bueno, se lo agradezco, porque hoy me toca bañar a Altagracia, peinarla y al final untarle gas en los pies porque ella sufre de calambre. Sí, 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 ya, cállese y retírese. Ay, gracias. Es que Lourdes está sola en casa y hay unos tigres por allá que me la están mirando medio raro. No es que yo sea celoso, pero... Pero ya no hable tanto y váyase. ¿Usted nunca ha sellado un tiquecito de la loto o un pulsito de caballos? Usted no sabe lo que se está perdiendo. A lo mejor algún día... Pero algún día se cumplirán los 9 meses de Patricia. Porque un antojo cada 30 segundos está fuerte, ¿eh? Bueno, nos seguimos viendo, comando. Yo siempre supe que con esto íbamos de robo. Ay, mi madre. Todavía no hemos terminado los reportes del banco. Ubi aquí.
Aquí está tu jugo de agua para que te limpie. ¿Y esto, Mateo? ¿Qué sabes tú de este robo? Ah, pero esto fue anoche. Ven acá, ¿y ustedes no estaban allá anoche? Yo te puedo explicar. Uy. Eso es lo que quiero, que tú me expliques. Tú en el banco, en el mismo momento del robo. Dime, niño. Ay, si tú me dejaras hablar, yo te dijera. O sea, que tú estás diciendo que yo no te dejo hablar. No, no. Tú estás insinuando que yo no te dejo hablar, que soy una habladora, porque ahora para yo hablar en mi casa y mover mi lengua en mi propia casa, tengo que pedirle permiso al ladrón de banco. Explícame lo del robo. Ay, gordo, cuéntame, ¿qué van a hacer en el banco? Porque mira, esos ladrones no estaban jugando. ¿Jugando? ¿Quién estaba jugando? ¿Con qué? Ya deja el relajo con lo del juego y dime, cuéntame del banco. Ay, gordo, cuéntame. ¿Cómo te lo digo? Me la voy a jugar. Te lo voy a decir. Ay, Lourdes, este marzo está cada vez peor y yo de verdad necesito una muchacha que me ayude en la casa. Así que si tú sabes de alguien y de un sereno, porque en la urbanización están azotando a los ladrones. Pero tampoco te lleves de eso porque hay ladrones en tu aparte. Yo me encontré anoche a Antonio muy raro. ¿Por qué? Bueno, pero después me desperté y vi lo del robo del banco. ¿Qué robo? ¿Quién robó? ¿Robo? Pero mami que no me dijo nada. Ay, con razón ese pajarito estaba raro anoche, pero yo pensé que como estoy gorda y fea, que era por eso. Ay, Patricia, deja eso, por favor. ¿Y cómo lo dejo? ¿Estoy tuya, preña? Oye, hubo un robo del banco, pero que la coincidencia más grande del mundo, que en el mismo momento del robo, allá estaban Michael, Antonio, Pedro y Mateo. Y si la policía los encuentra, los acusa, los interroga. Ay, mi hijo, tu papá va a coger cárcel, seguro. No, porque Antonio lo que me dice que pasó fue... No vuelva con lo mismo, ¿eh? Tú sabes que tú no has llamado a este teléfono y este teléfono no ha sonado. Ahí va con el trabajo. Lo mismo de siempre, el trabajo. Es muy temprano en la mañana para tú mencionarme eso, por Dios. Me estoy quillando, ¿eh? Pero ojalá yo con que Mickey me cele aunque sea un chin. Claro, él se quilló un poco con lo de Chan, pero no lo suficiente. Pero como yo estoy gorda y tan fea, dime, ¿quién me va a celar a mí? Es que unos celitos son chulos, porque uno se siente como que uno le gusta, tú sabes. Pero lo de Antonio, esos son celos a nivel ejecutivo, los celos, loca. Es desesperante ya. No, mejor cambiemos de tema. Dime qué fue lo que pasó con el robo. Es que no puede ser, señores, nosotros suspendidos. Y yo con una mujer preñada, con una barriga de 14 quilates. ¡Ay, Dios mío, me suspendieron! ¡Alta gracia me va a matar! ¿Me partieron a mí también? Es que esto no puede ser. ¿Hoy qué le digo yo a Maribel? Una mujer que no le gusta que yo juegue y ahora suspendido. Bueno, me contaría jugar un loto pool. Lo que podemos hacer es ir donde la única persona que nos puede responder. Está en un proceso de investigación. Sí, sí, pero licenciada Fernández. Nosotros somos cuatro arratraos, pero no somos capaces de ensuciarnos la mano con esos trapitos de peso. Usted le llama trapo a 150 millones. ¡Coño! ¡150 millones de pesos! ¡Pero fue el diablo que se metió esta gente! ¡Y se robaron todo su cuarto! ¡Pero Mateo, y esa boca delante de la licenciada! ¡Pero desgraciado, tú no oíste! ¡Se robaron 150 millones de pesos! ¡Pero a dar millones que estamos hablando! ¡No, verdugo, te pasaste medio a medio! ¡Ay, perdone, licenciada! Lo que pasa es que es una cantidad exorbitante. ¿Nosotros de dónde vamos a sacar eso? Usted debiera jugársela por nosotros. ¿Jugar? ¿Quién va a jugar? ¿A dónde? ¡Llévenme! Bueno. Coincidencia o no, la cuestión es que ustedes estaban aquí anoche mientras estaba llevando a cabo el robo. Es un robo de noche, lo que lo hace menos común, así que lo lamento muchísimo por ustedes. Quédense localizables por si los tienen que volver a llamar. Lo lamento, chicos, pero son medidas que hay que respetar. ¡Oh, Dios mío! ¡Yo vuelvo a muerto! Manito, ¿qué no podemos inventar? Ya está bueno. Yo sé que la situación es muy fuerte para nosotros cuatro. Pero lo que tenemos que hacer es no mostrar nuestras mortificaciones. No hablar de trabajo con nadie. Nadie puede saber que nosotros nos suspendieron. ¡Nosotros somos hombres! Estos dos trapos de peso no dan para nada. Yo voy a tener que ir al banco a hablar con los jefes tuyos. Porque ellos ni te ascienden ni te aumentan de sueldo. Claro, que ellos te tratan a ti como que tú eres un estúpido. Yo no sé cómo se dieron cuenta, pero como quiera hay que aumentarte.
Miki. ¿Cuál banco? Digo, nada, mami. Ve, pues cuando tú cobres, me da un dinerito para comprar unas cosas que le hacen falta al niño. Sí, sí, cómpralo todo, cómpralo todo. ¿Tengo una listica? Sí, a la lista. Ay, déjame buscar la libreta ahora. ¡Lista! Ay, Dios mío. Y aquí es que yo consiga dinero, ese muchacho va a tener 18 años. Qué bonito, ¿eh? Uno despertarse y tener que salir de su casa como si fuera para el trabajo. Si usted está quillado, le bombeamos la verdad a las mujeres, nos fuñimos todos, pero tranquilo, tú duermes tu mañana entera. Señores, a mí los negros y yo me están comiendo. Óigame, yo sorprendí a Altagracia practicando el tiro al blanco con una foto mía. ¡Nosotros tenemos que hacer algo, por Dios! Señores, vámonos para la casa. Yo estoy desaprovechando esta oportunidad. Yo pudiera estar vigilando a Lourdes. Yo suspendí del trabajo. La mujer mía con una antojadera cada rato. Cualquiera se vuelve loco, se encuera y le da dos vueltas al Parque Independencia. Tenemos que conseguir un contacto dentro del banco. Averiguar qué es lo que está pasando ahí adentro. Porque si seguimos así, la angustia nos va a matar. Bueno, a mí para que me mate Altagracia, mejor que me mate la angustia. Tienes razón. ¿En qué? ¿Que me mate Altagracia o que me mate la angustia? No, Pedro. Ya yo sé con quién tenemos que hablar. Que yo los ayudo. ¿Y ustedes me ven cara a mí de qué? ¿De detective? ¿De espía? ¿De infiltrado? No. Bye, bye. Mira, mira. Lo que sucede es que no sabemos lo que nos va a pasar nosotros ahí. Pero estamos suspendidos. Y no es verdad que nosotros queremos que nos compliquen de un robo que nosotros no hemos cometido. Señores, yo no sé ustedes, pero yo siento como que estamos en problemas. Julie, mire, usted me dio culpable. Porque usted fue quien llevó los papeles para el reporte de Diana. Y mientras tanto, Lourdes en casa sola, un vecino pudiendo montarme la muela. Y yo trabajando. Oye, qué vaina. Antonio, no le hable así. Julie, es bueno. Yo sabía que si usted iba a tener problemas algún día en el banco, iba a acudir a mí. Julie, oye, mi esposa, ayúdame a mí solo. A mí no me importa que ellos lo lleve el diablo. Pero tú sabes que yo soy el único del grupo que siempre está en riesgo. Óyeme, Julie, la mujer mía siempre ha soñado con matarme. Vas a bajarle algo. No, no es verdad. ¿En serio? Sí, y no es la primera vez, no, repetido veces. Bueno, déjame ver que yo puedo investigar. Si yo tengo alguna novedad, yo le dejo saber, ¿sí? Bye, bye, bye. No, papi, no, yo no voy a ese vuelo, ¿no? Olivio y Gutiérrez. Quiero que me cuente todo, todo de la noche del robo. Pero la versión larga, sin edición, sin comerciales y sin promo. Todo. Bueno, la policía sigue investigando. Sí, por eso yo lo sé. Yo lo que quiero es que me den detalles. Yo no sé, como que habían empleados aquí esa noche y quiénes eran. Bueno, aparte de los cuatro muchachos de fiscalización, habían dos personas más. Esto aquí huele mal. Mire. Si aquí algo huele mal, revísese usted, porque yo soy una persona muy higiénica. Yo me baño más de 3 veces al día, me pongo crema y me unto baby oil, ¿ok? Me refiero que suspendieron a los muchachos de fiscalización y a las otras dos personas que estaban aquí también. No. Bueno, mira, es cierto. Aquí hay cosas como que no cuadran, pero no te lleves mucho de Gutiérrez. Que después yo te cuento, Julio, ¿viste? Vámonos. Entonces, ¿sí es? Había más personas aquí. ¿Y quiénes eran? Sí. Yo estuve aquí la noche del robo. ¿What? El estúpido de Rafael volvió con su necedad. Él no entiende que yo no quiero nada con él. Y cuando escuché que esas alarmas se dispararon, yo me iba a volver loca. A propósito, yo no encuentro mi celular desde entonces. Voy a tener que comprarme uno nuevo. ¿Y por qué tú no me llamaste? O sea, que si yo no te lo pregunto, tú no me lo ibas a decir, ¿eh? ¿Pero decir qué? Yo tenía mucho trabajo pendiente. Yo nunca me imaginé que esto le iba a pasar al banco. Ay, don Rafael, ¿y qué va a pasar con mi amiguito de fiscalización? Porque yo estaba aquí al igual que usted esa noche. Y a ellos sí lo suspendieron. La soga corta por lo más fino. Ni Rafael ni yo. ¿Íbamos o vamos a pagar por eso? A ese muchacho se lo llevó el pájaro malo. Que no soy yo. Porque yo no soy malo. Si ese muchacho resulta ser cómplice, van a tener que responder al banco. Y me imagino que será con cárcel. Bueno, al menos eso fue lo que me dijo el presidente del banco, ¿no? Ay, Rafael, ¿y qué va a pasar con esos muchachos ahora? ¿Cómplice nosotros? ¿Pero y de quién? ¿Nosotros no somos ladrones? Cálmense. No, pero espérate, Julie.
Tú me estás diciendo que Diana y Rafael estaban en el banco la misma noche de robo y nosotros somos los suspendidos. ¡Cálmense! ¡No jodimos! ¡Cálmense! Pero ¡cálmense! Eso es lo único que tú dices, maldito paro. ¿Cómo tú quieres que nos calmemos si nos están acusando de robarnos 150 millones de pesos? Y lo único que a ti se te ocurre es ¡cálmense! ¡Cálmense! ¡Es que tú eres loco, maldito paro! Sí, no, espérate, Mateo. ¿Y esa boca? ¿Y esa boca, eh? ¡Esto es una plaza, muchacho! ¡Te va a dejar sacar de tu cable por ese maldito pájaro! Dime, niño. Ahí se me zafó. Bueno, señores. Mi instinto de detective me dicen que Diana no solamente estaba en el banco la noche del robo, sino que estaba muy cerca del robo. ¿Ustedes ven este celular? Este celular lo encontré esa noche. Aquí hay unos mensajes, o sea, SMS, dirigido a un tal ACE, que ahora que lo estoy analizando a profundidad y con detenimiento, he llegado a la humilde conclusión de que no sé quién es ACE. ¡Julie! Niño, esto puede ser muy peligroso. Espérate un momentico. ¿Cómo es posible que si tú tenías información, no se la diste al tipo que nos estaba interrogando, ni siquiera a Rafael o a nosotros que somos tus amigos? Tú eres malo. Tú siempre has querido que Altagracia me mate. ¡Siempre! Bueno, Diana era o es jefe de nosotros. Yo me di cuenta de eso, fue pullando este celular, cucuteando, fue que vi los mensajes. ¿Mensaje? ¿De qué tipo? ¿Triple X? ¿Erótico? De vagabundería. Yo siempre sospeché que la Diana esa era medio enfermita. Relájate. En este celular encontré unos mensajes dirigidos a la o al ACE que dicen: hoy es el gran día. Hoy es un día muy especial. Espero más información en la reunión de dama. Bueno, la risa se la puse yo. Pasa el celular, pasa. Óiganme bien, Diana sigue siendo su jefa. ¿Ustedes piensan darle una puñalada trapera? Oigan bien mi consejo, esto es lo que ustedes deben hacer. No sé, empezar a dudar de alguien. Rafael. Puede ser Rafael, aunque sería fuerte levantarle calumnia a ese bombón. ¿Bombón? ¿Qué bombón qué? Que yo soy un bombón. Yo lo sé. No me hagas caso, mami, soy yo que estoy sonámbulo. Y puede ser Diana, pero lo dudo, porque es mi compañera de trabajo y además de mi compañera de trabajo, es mi best friend forever. La verdad es que como investigador privado, es un caballo, un caballo. Pedro, pero no seré jugando caballo, que tú estás. Julie tiene razón. A lo mejor Diana y Rafael son inocentes, pero a lo mejor no. A lo mejor Rafael es un ladronazo y Diana una ladronaza. ¿Qué? ¿Una ladronaza? Tú. ¿Eh? Digo, nadie, mami, descansa, nadie, descansa. Arrojo mi niña, arrojo mi amor, que robó del banco, no lo pago yo. No, hombre, Maribel, calculando una cuestión que nos dijo Julie, solo calculando. Hablador. Ahí va ella, mírala ahí donde va. Pedro, Pedrito, manito. Mira, no es por alabarte, pero yo siento que con el peso tuyo a este carro le va a salir una hernia. No, pero ya él está más rebajadito. De los cabellos, te pelaste, desgraciado. Ven, relajo, ¿eh? Señores, pero ya te invento, di que cayéndole atrás a Diana. Aunque yo me siento como en familia, yo siento que estoy celando a mi mujer. Bueno, el caso es que no tenemos caso y nadie nos está haciendo caso. Y si la pegamos con Diana, la pegamos. Y si fracasamos, fracasamos. Señores, le estamos cayendo atrás a una tipa que a lo mejor no tiene nada que ver con el robo. Yo no estoy de acuerdo. Oh, my God. Nosotros, los detectives profesionales, sí tenemos que escuchar sandeces de estos novatos. Listen to me, please. Yo pregunto, ¿era o no era Diana nuestra jefa hasta hace unos días? Y tenía una relación con quien también era nuestro jefe, o sea, Rafael. ¿Sí o no? Sí. ¿Mm? ¿Estaba o no estaba Diana la noche del robo en el banco? Estaba. ¿Tenía o no tenía mensajes extraños en su celular?
¿Había? ¿Entonces? Ella, igual que nosotros, es cómplice en primer grado sobre hechos ilícitos y bienes fiscales y cuasi fiscales. ¿Mateo? Ay, deme algo dulce que yo me marié. Ay, Dios mío. Michael, maneja tú, que ya él no puede. Que tiene 2 gigas de cerebro y lo llenó. Sí, mi amor. Tan pronto salgo de la reunión, te llevo todos los datos. Según mis coordenadas investigativas, yo creo que este plan no puede fallar. Pero bueno, señores, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y atrae esa movedera, chincha, que ustedes tienen? No, lo cómodo que voy. Tú no ves que nada más es el mundo que tengo encima. Lo que yo le digo a ustedes es que, por favor, ahí no me hagan desorden, que tengo unos vestidos recién planchados de la lavandería. Son de alta gracia. Y si ustedes lo arrugan, a mí es que ya me va a matar. Un investigador nace, no se hace. Señores, estoy descuidando lo mío por estar jugando a detective. Yo tengo rato que no sé de Lourdes. ¿Rato? Oh, sí. Y además, en la última hora tú lo has llamado 7 veces. Lo que pasa es que ahora le estoy dando más su espacio. Y anda, 7. Numerito que me ha gustado siempre, mi jefe. Bueno, salidor, salidor y salidor. Los culpables van a caer. ¿De qué estaban hablando? Ay, padre. Óyeme, no hace da vuelta la tarde entera atrás de ella. Y mira dónde viene a parar, a un salón de té. Yo se lo dije a ustedes que todo de caerle atrás a una mujer no tiene sentido. ¿Qué ustedes pretenden? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya, ¿cómo vamos a entrar con esta facha a un salón de té? Precisamente. Esa era la reunión de damas que decía el mensaje en el celular de Diana. Esperen más información en la reunión de damas. Viste, solté la risa de nuevo. Tenemos que entrar ahí. Tu madre que va a entrar. Señora, háganme caso. Entraremos ahí y seremos irreconocibles. Diana, esto está bello. No me puedo quedar mucho tiempo aquí. Tú sabes que me están esperando. Lo sé, lo sé. Vamos a hablar. Permiso. ¿Y esa chica quiénes son? Pero esto de ser mujer es una pela. Y dímelo a mí. Por lo pronto a mí este vestido no me sienta nada. Ay, perdónenme. Es que desde que nos vestimos de mujer, yo me siento así como tan sensible, tan vulnerable. Sí. Esta idea de ponernos los vestidos de Altagracia no está bien. Esa mujer a mí me va a matar. Oh, Dios mío, ¿cómo me haré yo ahora con 2 mujeres en mi vida? La fuerte esta misión. Este vestido te está como están matando. Yo me puse hasta loco la lepa, entré en personaje. ¿A qué no es Yuli? ¿Uy, qué busca Yuli aquí? ¿Yuli? Vamos. Hola, chicas. ¿Qué ustedes hacen aquí? ¿Cómo que qué? Esta es una reunión de damas. ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, tú estás piquerita, sí. Hola, señorita. Hola. Señora. Mucho gusto, Diana. ¿Cómo sabe mi nombre? Ay, ¿quién no la conoce? Usted es famosa. Y tenemos sus discos y hemos ido a sus conciertos. Ay, sáqueme de este lío. Mis canciones. Muy extraño todo. Mucho gusto. Permiso. ¿Pero qué ustedes hacen aquí? ¿Ustedes quieren que me den un infarto? ¿Qué hacen? ¿Cómo llegaron? ¿Para qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Eh? Estos vagos que no tienen nada que hacer. Decidieron caerle atrás a Diana porque en su celular hay unos mensajes que hablan de una reunión de damas. Secreto detective, se queda entre detective. Está bueno que me pase por andar con novatos. Señores, no, se va a buscar un problema. Yo se lo dije, se están metiendo donde no deben. Diana se puede enterar, señores. Por favor, no me hagan eso. Tú sí estás bella. Aguanta como un hombre. O aguanta como una mujer, como lo que quieras, pero aguanta. A nosotros nadie nos saca de la cabeza que Diana y Rafael tienen que ver con el robo. Señores, óigame bien. No se lo vuelvo a decir. Se están metiendo
en candela. Y yo me estoy desesperando. Me voy. Óyeme una cosa. No podemos perderle el rastro a Diana, porque seguro que ella nos va a llevar a nuestro objetivo. ¿Vieron? Me comporté como toda una dama detectiva. Ay, propongo algo. Quitarnos los disfraces, ¿verdad? No. Seguir a Diana después de aquí, porque yo estoy seguro que esa nos va a llevar donde nosotros queremos. Bueno, mientras tanto, nos ha traído a una tarde de té y a ponernos estos mamelucos. ¡Qué alegría! ¡No quepo de la emoción! ¡Ay, me están mirando! Buenas noches. ¿Y tú lo estás rompiendo el vestido a Altagracia? ¡Ay, me exageré! Si alguien quiera decir algunas palabras o exponer sus propias experiencias, este es el momento. ¡Adelante, señora! ¿Yo? Sí, usted misma, señora. Venga. Ve, María. María Delgado, ve. Vete, María Delgado, vete. Ve, desgraciado. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, porque es de noche. Porque esto iba a ser de tarde, pero ahora se convirtió en noche de té. ¿Y saben ustedes por qué esta es una noche de té? Porque es té lo que se está bebiendo aquí. Té, 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 té. Allá, allá en el horizonte, veo un futuro promisorio si lo enfrentamos con valentía y coraje. Vayan, vayan, vayan. Cáiganle arriba a la vida, cáiganle arriba a la tristeza. Una sonrisa vale más que todo. ¡Se va! ¡Se está yendo! ¡Se me está yendo la voz! Lléveme a mi carro, yo quiero ir donde Lourdes. ¡Jamás! Diana salió muy rara de esa actividad y nadie sale así de una reunión de té. ¡Tenemos que seguirla! ¿Y qué le parece si la perseguimos vestido de hombre? Porque esta ropa de mujer es muy incómoda. Además, estas pestañas y esta peluca son una maldita tortura. Todo el que se siente incómodo con cosas de mujeres es porque es pájaro en el fondo. ¡Coge el guía! Sí, oye, me vienen siguiendo, ¿ok? Sí, estoy llegando. Lo tengo todo conmigo. Bye. El lío es, señores, que ella saludó a muchas mujeres, pero yo no me di cuenta cuál fue la que le dio la dichosa información. Pero, Dios mío, esta mujer va muy rápido. ¿Se habrá dado cuenta? Claro, yo también me di cuenta. Que va muy rápido, ¿verdad? No, que tú no estás disfrazado de mujer, no. Que tú manejas como mujer. No, idiota, se dio cuenta que la estamos persiguiendo. No entendió el chiste. Esa es la jipeta de Diana. Y si está ahí la jipeta de Diana, adivinen de quién es esa casa. El diablo. Digo, Altagracia me está llamando. Señores,
Yo soy un hombre que se la juega toda. Ustedes lo saben. Pero a mí nunca me ha gustado forzar ni la jugada ni la suerte. Vamos a dejar el jueguito este de los detectives para mañana. Llévense de mí. ¿Aló? No. No, señor. ¿Eh? Yo no soy ladrón, yo no me he robado nada. Si usted quiere, chequeme la computadora. ¿Coge ahí? Ay, sí, me voy a trabajar ya. Hoy es sábado, pero tranquilo. Se te olvidan los días de tanto trabajar, ¿eh? ¿En serio? Date un ratico ahí, sí. ¿Hoy es sábado? Sí, yo voy a abrir la puerta ahora. Ah, pero mira a mi Arturita. Durmiendo porque le vingué y esto es Punta Cana. Levántate de ahí, que aunque hoy es sábado, aquí hay que pegar una manguera y deshollinar los rincones. A levántate. Saludos. ¿Qué desea? Michael José Domínguez vive aquí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo buscan? ¿Qué hizo? Ay, no es sospechoso, no lo mate, que yo estoy embarazada de tener nuestro primer hijo. Yo sé que él piensa que yo estoy gorda y fea, pero es que yo lo quiero tanto. Aló. Hola, Lourdes. Pedro me llegó con varias hebras de cabello, anoche en la ropa. Él me engaña, yo lo sé. Pero no me diga una cosa así, hombre. Yo tengo 4 años de casada con Antonio y yo nunca había sospechado de él, pero... anoche él como que no me hizo mucho coro, ¿no? Cuidado, se andaban juntos. Él me jura que no, que sos de la hebra de cabello. Que él no entiende eso, pero mira, ahora que yo comprendo que lo del vicio del juego es pa tener dinero para la otra. ¿Qué hago? Mejor llame a Altagracia, que ella tiene que saber algo. Michael, necesito hacerle algunas preguntas sobre el robo del banco y unas cuantas cosas que han pasado después de eso. Mi amor, vete a la habitación en lo que yo hablo con el señor. Vale. Tranquila, no va a pasar nada. Seguro. Ay, dígame, por amor de Dios, que agarraron a los ladrones. Se dio cuenta que no fuimos nosotros. Y hable bajito, que la mujer mía no debe enterarse de nada. ¿Enterarse de qué exactamente? ¿De que ustedes están suspendidos todos en el banco? ¿Eh? ¿O que son cómplices del robo? Mire, agente, capitán mayor, señor. Nervioso, ¿eh? No, lo que pasa es que no me sé su rango. El caso es que mi esposa no sabe que nos suspendieron y mucho menos que nos están investigando. ¿Y qué ha de cierto que ustedes persiguieron a Diana Fernández? ¿Sabrá Dios buscando qué? ¿Nosotros? Ay, no embromamos. ¿Y cómo este tipo se enteró? Bueno, mire, es mejor que usted pase y así hablamos con un poquito más de detenimiento. Michael, dígame la verdad ahora. Dígame la verdad ahora, que después peor, ¿eh? Déjame eso a mí. Mateo, párate de ahí. ¿Dónde estaban anoche? Dime que no cojo corte. Ahí llegó Pedro con cabello de mujer hasta en la pestaña. Dime. Pero por favor, nadie tiene respuesta para tantas preguntas. No me gagué. No me gagué. Canta Sergio Vargas. Pero por favor, no me des esos golpes que me haces daño. ¿Para dónde estaban? Dime, ¿de dónde salieron? ¿Para dónde cogieron? Porque ustedes para acá no vinieron. O sea que del banco ustedes cogieron para otro sitio. Considérame, es demasiado temprano y yo no he puesto el arroz. ¿O es que no se piensa comer en esta casa? ¡Dime! Yo voy a investigar. Y si te encuentro una cosita así, ve buscando el yeso que yo pongo la fractura. Yo voy para la picanilla. Esto es muy fuerte para un solo hombre. La remodelación del banco, donde se incluyó el ducto y el sistema de aire acondicionado, fue hace 18 meses. ¿Cuándo fue que usted entró al banco? 1 año y 4 meses. 1 mes y 14 días más que Pedro, 2 meses más que Antonio y 3 meses más que Mateo. ¿O este tipo es más duro que Jim Bond o el más chismoso del país? Usted como que está bien enteradito. Yo te visito un brujo. La pregunta la hago yo, Michael. Perdón. Manténgase localizable, sin perseguir a nadie. Sí, señor. Mire, Michael. Sí, señor. Déjeme esos aires de detective que usted tiene. Sí, señor. Que para eso estamos nosotros. Sí, señor. Saludos. ¿Tú vas a caer preso? Sí, señor. ¿Cómo? Digo, no, señor. Bueno, no se habló de eso. Óyeme bien, tú no puedes caer preso porque tú no me puedes dejar sola con mi bebé, ¿oíste? Sí, lo que pasa es... ay, me llaman. Es Pedro. Dime, Pedro. ¿Y ahora crees, la mujer mía, que yo la estoy engañando? Ya, Pedro, ya tú has dicho eso como 20 veces. Lo que tenemos que hacer está tranquilo. Deja los juegos, deja la loto, deja los caballos, aunque sea por un tiempo. Sí, 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 pero cambiándole el tema, muchacho. La falta de dinero, una mujer preñada y un detective fuñendo la paciencia. Oye, es una vaina.
Hoy el tipo se me aparece en mi casa justamente después que nosotros estábamos siguiendo a Diana. ¿Qué te parece? ¿Eso no está raro? Está raro eso. ¿Tú crees que entre ellos dos haya algo? Porque a mí no me da que ella sea un Boeing 747. Ya, pero ¿cómo se me ocurre a mí quitarme esa peluca a lo loco? ¡Diablo, qué animal! Sí, sí. Bueno, pero una cosa. ¿Y si le preguntamos al pajarraco? ¡Estúpido! Ustedes están persiguiendo a la que nada tiene que ver, a Diana. ¿Y cómo tú lo sabes? No sean tontos. Mi instinto no falla. Además, yo trabajo directamente con ella. Yo sé lo que se mueve, cómo se mueve y a qué hora se mueve. Hablando de cómo se mueve, ¿y Mateo? Ah, no, me dijo que estaba cansado, pero que si pasaba algo que lo llamáramos. ¿A dónde tú crees que va? Si es una movidita que tú tienes por ahí, mira, me la vas suspendiendo, que acá hay demasiado oficio que hacer. Hay que fregar, hay que trapear, hay que lavar ese baño y cepillar esa pared. Así es que te me quita esa ropa de apretadito que tiene y se faja ese oficio. Este cuerpo tropical va para el salón. No, ya no le está cogiendo presión a la mujer de él. ¿Cómo no? Bueno, mira, de verdad yo esperaría que se aclaren las investigaciones, pero yo acabo de confirmar algo muy, muy importante. A ti ese lambidito para atrás te queda tan bien. ¿Tú crees, Yuli? Esa crema me favorece, ¿verdad, muchacho? ¡Enfócate! Miren, si ustedes no se quieren quedar de brazos cruzados, yo empezaría investigando a... ¡Rafael! Este ladrón se ve como quillao. Mi amor. Amor. Mi amortiguador, trata de moverte menos, ¿eh? Vamos a seguirlo sin pensar en otra cosa. Enfocado todo el tiempo. Espérate, me están llamando. ¿Quién será ahora? Aló. ¿Me estás engañando? No, mi amor, no pasa nada. Tienes a otro, ¿verdad? Es que hay problema con eso del robo del banco. Ya te lo dije. Es que de un momento a otro las cosas no pueden terminarse así por así. No estoy terminando nada. Lo que pasa es que tengo problemas y tú solamente llamas para hacerme la misma pregunta. Ah, ok. Ya entendí. Eso significa que te cansaste de mí. ¿Bien? Adiós, Diana. Bye, Patricia. Bye. Pero este hombre lo que vino aquí fue a beber. Precisamente. Aquí es que tenemos que enfrentarlo. Porque así borracho va a hacer lo que nosotros le digamos. No, señor. Yo no estoy de acuerdo que estemos bregando con borracho. Está bien que el borracho siempre dice la verdad. Pero si nosotros esperamos a que este hombre esté borracho para ponerlo a hablar ya con esa lengua parquea, ¿qué vamos a hablar con él? De nada para abajo. ¿Y ahora que tenemos que ir? ¿Es miedo que ustedes tienen? Pues yo no. Porque yo tengo valor para lo que sea. El tigre se me está llamando. Ella me va a dar. Ay, no. Esta mujer no me va a coger la llamada. Qué duro aficiarse de alguien que no te quiere. ¡Aló! ¡Aló! Bobby. Mateo. Yo te estoy llamando desde temprano. No, mami, yo no te estoy ocultando nada. Lo que pasa es que yo estaba en el baño, entonces, porque comí algo que me cayó mal y ahora estoy no frost. Esa vocecita de hablador que tú tienes no te ayuda mucho. Así es que coge para tu casa, que compré una cortina nueva y quiero que me la instale. Sal del banco para no tener que ir a buscarte con un bate. Diana no aparece. ¿Está bien, Diana? Si lo que tú quieres es soltarme en banda, ¿está bien? Señores, puse Altagracia en su puesto. Oh, puesto con duro.
seguir hablando contigo. Tú tienes que respetar que yo soy una mujer casada y que estoy embarazada. Esto está prohibido, ¿eh? Ay, pajarito, ¿dónde que tú estás, eh? Que no lo coge. Oye, pero qué raro. No siempre él el que está atrás de mí, ahora soy yo. Yo estoy empezando a creer que estos hombres están en la mujer. ¡Salud! 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 ¡Cachú! Pedro no ha llegado. Ay, Altagracia, yo cada vez estoy más convencida. Pedro me engaña. Ya, Maribel, cálmate. Cálmate. Yo he cambiado mucho. Ahora veo la vida desde otra perspectiva. Me estoy leyendo a Gandhi, a la revista Cosmopolitan. Mira el mío. Hace una hora y media que debió llegar a la casa. Pero eso sí, que él no sabe lo que le va a pasar. Desde que él entre por esa puerta, lo voy a bimbar a golpe, porque él a mí no me va a poner de relajo. No, mi amor. Yo soy una loca mala de bañar, a engañar a su abuela, ¿oíste? Es más, ahora mismo voy a llamar al banco para que él me conozca. Tere, vamos a esperar a que lleguen para confrontarlo. ¿Pero por qué que Pedro me hace esto? Diana es mala. Jugó conmigo. Es más, ella es capaz de haber participado en el robo del banco. Yo no soy ningún ladrón. Ladrón eres tú y tu madre. ¿Qué es lo que dijo? Si tú sabías eso, ¿por qué tú lo dices ahora? Tenemos horas bebiendo y ahora que tú lo bombeas. ¡Estúpido! Pase. Explíquese. Él me va a resolver, ¿no? Bébase, tómese la molestia, pero explique. No, no, no. Yo no sé beber. Este estúpido. Pero bueno. Tú sí ten problema, Matei. No lo entiendo, don Rafa. Pero en la vida, el hombre no puede ser tan llorón. Yo como que siento esto como muy forzado. Los amortiguadores. Dejen el relajo, ¿eh? Bueno, volviendo a Diana. Diana es muy ardiente, pero así mismo es ambiciosa. ¿A dónde vamos? A la casa de Diana, en eso fue que quedamos. Vamos, cobra. Los cuatro. Yo sé que estamos bebiendo. Pero el lugar por donde ella se quedó no es por aquí. A mí me parece que fue por la casa de su amante. El objetivo no es llegar donde Diana. Si nos matamos, nos morimos. Y si nos morimos, van a llegar los fantasmas. ¡Déjalo! ¿Qué es lo que quiere que yo me muera? Sí, mi amor. Pero no la complazca. ¿Por dónde doblo? ¡Pues no te doblo, carajo! Está bien, si así por la buena le decimos. Coja aquí a la derecha. Diana es una mujer muy bella, hermosa, elegante, muy aplicada en su trabajo, pero así mismo tiene su cosa mala. Mi hermano, desempérrese. No me hable de esa mujercita en este vehículo. Háblame mejor del robo. Robo, eres formidable. Robo, siempre lucha por amor. Ella siempre hablaba de dinero. Esa es su vida. Esa noche de robo, ella tenía un afán por irse del banco. Y yo la detuve, yo la sentía un poco nerviosa. Solamente decía: déjame, me tengo que ir. Me están esperando. Goonie Boone, vámonos a mi oficina. Que hay seguridad y pueden estar escuchando. Camina. Vengan. Hasta que yo la convencí a que subiera a conversar conmigo a la oficina. Y cuando sonó esa alarma, esa mujer no sabía dónde ponerse. Estaba muy nerviosa. Pero cualquiera se pone nervioso con una pendeja alarma que suena más dura que el diablo. Pendeja prueba esa. ¿Es aquí? Sí. Es aquí. Pues voy a entrar a esa casa. Sí. Y si está con su amante, que se prepare. Sí. Que me mataré y luego lo mato a él por haberme la quitado. Sí. No. Hazlo en golpe. Porque si te mata tú adelante, ¿quién mata el otro? ¡No! Que entre ahí adentro y acabe con todo.
con todo. Porque por culpa de ella y nosotros estamos suspendidos. Gracias, Matt. Gracias, Matt. Yo ganó. Tú siempre me has caído bien, ¿eh? Tú siempre me apoyas. Yo voy a entrar en la casa, aunque sea lo último que haga. En la vida. ¿No te estoy esperando mal? No, no estoy esperando la vida. Aquí. Es tu ex. Ya borracho. Qué necio. ¿Y cómo supo que yo estaba aquí? Entreténlo. Los borrachos no saben lo que hacen ni lo que dicen. Pero él vio tu vehículo allá afuera. Entreténlo. Dale, sal por ahí. Okay. ¿Dónde está Diana? Dile que yo quiero hablar con ella. Yo soy grafista. Ella no me quiere. ¿Yo cómo que te conozco? ¿A mí? No, no, no. Usted me está confundiendo. Y además, yo no sé de qué Diana usted está hablando. Yo estoy solo ahí. Mire, hablador, yo sé que ella está ahí. Tú la estás escondiendo, ¿eh? Aunque tú no quieras, yo voy a buscar a mi mujer. Además, ven. ¿Tú quieres ver? Yo estoy solo aquí. Entra. ¿Tú no ves? Aquí no hay nadie. La rubia esa que está ahí. Yo no quiero que tú me veas a mí la cara de... ¿Tú crees como que yo estoy medio borracho? No, no, no. Usted no está borracho. Pase, pase, venga. Busque donde usted quiera, que usted no va a encontrar nada aquí. Ella no está aquí. Bueno, está bien. ¿Se va? ¡Buen día! ¡Cábele atrás! Yo sigo durmiendo. ¡Síguela! ¡Síguela en Twitter! Venga, tú lo encuentras como que vamos muy rápido en este carro. Este carro es prestado, ¿eh? Tranquilo, yo soy un driver. Yo soy Michael Schumacher, de los Schumacher de Haina. Diana no está, pero yo vi su carro allá afuera. Además, los muchachos, Michael y los muchachos, me dijeron que aquí vivía su amante. Michael y los muchachos. Tú te ves, dragón, un tiro. Tú lo mato. ¿Y para dónde irá esta tipa? Bueno, si es para su casa con esta prisa, yo espero que ese baño tenga agua. ¡Están el diablo! ¿Qué fue? Digo, Altagracia me está llamando. ¿Le cojo la llamada? ¡Hágase un hombre, cójalo y dígale que está ocupado! Mira eso, el retorno de la momia. No. Estamos muertos. Estamos respirando, pero estamos muertos. Yo hasta veo los angelitos. Yo que siempre he tenido miedo a los muertos. Ay, Maribel, yo tengo miedo. Ay, Dios mío. Altagracia me va a matar cuando se dé cuenta que me morí. Nos morimos. ¿Y quién va a llamar a Lourdes ahora? Mira eso. Parezco Gasparín. ¡Mi carro! ¡Mi carro no está! No, ni el de la tal Diana tampoco. ¿Pero dónde están los delincuentes que se lo robaron? Ay, Michael, con este carro empanizado, ¿qué tú le vas a decir a Rafael? Bueno, por lo menos hay que dejarlo en algún sitio. ¿Qué le va a decir tu alta gracia tú llegando a esta hora, casi amaneciendo? ¡Explícame! ¡Ay, el diablo! Perdón, Altagracia, mi amor. Me tienes harta. En ese banco después que robaron hay un meneo bien raro. Ven acá.
Pero tú estás como más blanco, ¿y qué fue? Muchacha, una anemia que tengo que me está llevando el diablo. Encima de eso, tú estás llegando tarde. O sea, que tú te piensas que yo soy una estúpida. Sí. ¿Que soy una estúpida? No, quiero decir que no, que sí, que lo que pasa es que estoy llegando tarde es por culpa del trabajo. Sigue ahí con la juntiña. Que el misterio que tienen ustedes yo lo voy a descubrir. Oshuru, llegué un poquito tarde porque estaba resolviendo un problemita en el banco. Entiendo nada, ¿eres tú, Mickey? Sí, pero empanizado. Acuérdate. Cálmate, mami. ¿Cuánto tú quieres apostar que no ha pasado nada malo? Todo lo tuyo es una apostadera. Me tienes cansada. Mira lo sucio que tú viniste. Párate de mi cama. Lo mejor será que terminemos con este matrimonio. 9 años echado a perder. ¿9? Ay, qué número que yo le agradezco. Yo sí le he sacado ese número, ni un 9. Este cohete. Váyase a bañar, porque si usted cree que va a entrar aquí en esta habitación así como está, te equivocaste. Emma, te toca la sala. No, mi amor, vamos a currucarnos, beba. Tú no puedes hacerme eso. Claro que puedo. Y aunque me puse tu batica favorita, aquí usted no entra. Ay, Lourdes, no. No, Lourdes, no. Burro, si yo me baño, ¿me puedo acotar? Aquí no se va a acotar nadie hoy. Aquí nadie va a dormir. Así mismo, mami. Pon orden en esta casa. ¿Pusieron ese carro así? ¿Habré sido yo? Porque está bien que yo me haya pasado de trago, pero ni tanto, yo lo recuerdo. ¿Y por qué este carro llegó primero que yo al banco? ¡Michael! Oye, una cosa. Si tú crees que me vas a engañar, te equivocas. Es más, yo hasta he pensado que tú tuviste que ver con el robo del banco. Usted es un fresco, acusándome de semejante cosa. Entiéndelo, no quiero estar más contigo. Sí, Michael, voy saliendo. Nos vemos en San Bill en 15 minutos. Sobre todo para que me explique eso de la policía, que yo no lo entiendo. Mateo, Patricia llamándome mortificada. ¿Tú sabes cómo son las preñas? No. No quiere que pase ni por la casa, ni ustedes tampoco. Y no puedo decirle la verdad. Ella está pensando que nosotros somos unos ladronazos. Imagínate, es lógico. Óyeme, acuérdate de llamar a los muchachos. Y por alta gracia, no te preocupes, que ella no sabe que no estamos trabajando en el banco ya. Ok, arranco para allá. ¿Y por qué te pusiste nerviosa cuando yo hablé del robo del banco? ¿Eh? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Tu novio? Tu amante, ¿eh? Tu dolor es que no eres tú. Vaya. El coro es en San Bill, pero ellos hablaron hasta de policía. Ya ninguno de ellos está trabajando en el banco. Ellos están suspendidos. Estos hombres no han estado tomando el pelo. Mira, yo le voy a dar una pica a Mateo, que lo van a tener que enterrar en caja de fósforo. Yo voy para allá, para tu casa. Señores, vamos a resolver. ¿Qué es lo que está pasando? Casi nada. Mi mujer es súper preñada y la policía no está buscando. Yo tengo lo mío cuadrado. Para que me mate Altagracia, que me mate la policía. Yo creo que la gente... Estoy llamando a Yuli. ¡No! ¿No qué? No me coge la llamada, me sale la máquina. Pero yo estoy seguro que él sabe algo. Este mensaje habla de beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Sabes qué? Voy a hablar con el presidente del banco. Tú estás en bromecho. Y tú estás borracho como ayer. ¿Y cómo tú sabes que yo estaba borracho? ¡Suéltame! ¿Cómo sabes que ¡suéltame! Estaba borracho? Ya no sé ni lo que digo. ¿Ese es el celular de Michael? Es Rafael, presta atención. Creo que estamos muy cerca de lo del robo del banco. Ok, nos vemos allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rafael te está sospechando de Diana y parece que le va a caer atrás. Ay, Diana, mi cuarto. Carajo, somos unos investigadores naturales. Yo sabía que esa mujer tiene cara de ladroncita. ¡Corre, Rafael!
por el señor. ¿Y dónde está Pedro? Ya yo tengo mi tiquecito de la loto. Ahora tienen que ayudarme a hacer ya este pulsito a caballo. ¿En esto cuál tú crees? Mil veces que no era buena idea que tú vinieras con ese embarazo así tan avanzado. Estate tranquila. Mujeres, es que ustedes no vieron eso. Serán muchísimos policías por todos lados. Ay, mi hijo. Tu papá es un ladronazo, ¿sí? Mateo, lo voy a picar. Pero si están suspendidos del banco y la policía le está cayendo atrás, ¿eso significa entonces que fueron ellos que se tomaron ese castigo? Mateo, lo ahorco porque lo ahorco. Emma, él mismo debería tener la soga puesta para yo nada más tener que jalarle la silla. No te hagas el idiota. Y no, no me puedo calmar. Estúpido. Tranquila, tranquila. Yo tengo varias unidades buscando a Michael y los muchachos. En lo que se averigua el caso, ellos van a estar bien trancaditos para que no jodan. Míralo ahí. Parece que fue Dios que nos lo puso, los cuatro. Ay, mi hijo, tranquilo. No te apures, que tu papá va a tener que explicarnos por qué fue que se metió al ladrón. Yo prefería a Pedro jugador y no prófugo de la justicia. ¡Síguelo, Altagracia! Yo sé que Rafael nos dijo que estuviéramos cerca del banco. Con la policía atrás va a ser un poco difícil. No me prende el aire que cuando cogimos policía acostado, el carro vomitó el termostato. Dichoso nosotros que estamos en movimiento. No. Así no podemos nosotros andar como cuatro desbaratados. Por cierto, Pedrito, ¿tú podrías dejarme respirar aunque sea un minuto? Sí, respira. Gracias. Michael, dale ese carro durísimo. Vamos arriba. Y que nadie se me ponga nervioso. Ay, diablo. Ay, Altagracia. Parece que Altagracia me está llamando. No, es el mío. Es un mensaje de recordación de que hoy a las 9 de la noche es el sorteo de la loto. Policía persiguiéndonos, ahorita nos detienen y luego o nos dan un tiro y la sangre, los muertos, el velorio, la funeraria, la gente llorando, Lourdes hablando con un tipo en el gimnasio. Espérate, ¿qué tiene que ver Lourdes con la policía? Tú sabes que yo siempre tengo eso pendiente. No. Pero es que a este tipo le gusta la tragedia. Señores, no podemos perder la calma. Está sonando una sirena. Está sonando una sirena y a mí la sirena me pone loco. ¡Loco! ¡Me pone loco! Ahora, para que me mate Altagracia, mejor que me mate una sirena. Que no se te pierdan, ¿eh? Tranquilo, no se escaparán ni ellos ni lo que robaron el banco. ¿Cómo así? Pero fueron ellos los que robaron el banco. Cualquier ¡batería del diablo! Thank you.
puede perder otra vez. Ella es mala. Pero beso tan rico. Es calculadora y tiene una piel suavecita. Cállate, Rafael. Cállate, Rafael. También. Al fin los pude despistar. ¿Y los demás? Están esperando por mí. No veo a nadie aquí. Pase nada, Diana, que ella está muy buena para morirse. ¿Trae a la policía a la boca del lobo? Este es el momento para rescatar a Diana. Momento de correr. Tú no quieres morir aquí. Ay, perdónenme, eso fue Pedro que arrastró a los maridos de ustedes a robar. Señores, Antonio está, que él ni me cena. Pero ¿será que yo lo estoy dejando de gustar, eh? Pero Mateo no ha llamado, ni siquiera para decirme de qué lado es que quiere que le dé con el alambre de púa. Señor, dame luz para saber qué lado de brazo es que le voy a despegar. Señores, yo con una mujer preñada y ahora preso. Ay, por favor, no me maten, que Altagracia no le gusta. Ya lo agarraron, no nos zafamos de esta cadena perpetua. Ay, Lourdes, me la van a enamorar. Ay, cállense. ¿Y tú este dinero? ¡Ey! ¡Julie! ¿Sí? ¿Julie? ¡Claro! Él te quitó el celular de Diana y luego nos mandó a perseguir a Rafael.
Por eso lo encontramos la tarde de té. Elemental, mi querido Pedro. Y por eso fue que se puso nervioso cuando lo vimos. Elemental, mi querido Antonio. Elemental, mi querido Mateo. Pero yo no he dicho nada. Pues me devuelve mi elemental. Bolivio con Julie. Julie con Susana. Junto. Pero ven acá, ¿cómo que corre el palillo aquí? Déjenlo. Son inocentes, déjenlo. Susana es la dueña de todo este almacén. Lo heredó de su difunto marido, un importador de materia prima viejísimo. Ella lo puso a la orden después de robar y enfriar el dinero. Todo porque parece que en el lugar donde planearon el robo no era tan seguro. Por eso el almacén apareció después. Sé cómo piensa el cerebro operativo. Perdón, agente. Cuando usted dice cerebro operativo, ¿usted se refiere a Castro? No. Claro, tonto. Por favor, agente, no me le haga daño a mi Diana, por favor. En el combo incluimos a Diana, pareja sentimental del agente Castro Espinal. ACE. ¿Pero qué hace? ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? ACE, agente Castro Espinal. A él era el que le mandaba los mensajes a Diana, yo sabía. Fui la mano derecha del agente Castro, pero de una semana a esta parte no me dejaba ser parte de la investigación. Parece que no me tenía tanta confianza como yo creía. ¡Eso es mentira! Llévenselo. Vamos, llévenselo a todos. Como detective confirmé que para llevar una operación casi perfecta era necesario tener una cabeza operativa de alto nivel. Y ustedes, Michael, Mateo, Pedro y Antonio, fueron de gran ayuda en mi investigación. Los hijos del pollero, siempre los culpables. Solamente una mente brillante podía lograrlo. Y con las personas claves para lograrlo. Tú me estás diciendo que a la cámara de seguridad le pusieron una cámara por si acaso. ¡Ey! ¡Vainita U! Ya está bien, ya está bien. Un robo de esta naturaleza no se hace de la noche a la mañana. Demasiada información para nosotros, demasiada información. Y nosotros viendo pajaritos preñados. A propósito de preñados, ¿qué va a pasar con ellos y qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo que nada? ¿Y qué van a hacer con todos esos millones? El robo lo planificaron ellos cuatro. Y pensaron que nosotros íbamos a estar engañados para toda la vida. Pero lo extraordinario fue lo de Julie. Ninguno de nosotros pudo sospechar que el tipo iba a resultar tan hombrecito. ¿Está suspendido o qué? Bubi. Ay, por fin me dijiste Bubi, tú. Óyeme, nosotros en ese banco somos los reyes. ¿Y Pedro? ¿Verdad? ¿Y Pedro? ¿Tú? ¿Y Pedro? Tírame rápido ese tiquecito de la loto, porque me están esperando en el banco para condecorarme. ¡Yes! ¿Pero cómo que rey, Antonio? Ay, no me mientas más, por el amor de Dios, de verdad. En serio, mi vida, está todo el mundo loco con nosotros en el banco. Hasta el presidente, y quiere hacer una cena con nosotros. Que, por cierto, yo no sé si tú vayas, pero si tú vas, te lo presento y no hable mucho con él, por favor. Es que el tipo es joven y tiene cuartos, son un azote con las mujeres, eso de gente. No es eso, mi amor. Lo que pasa es que con el problema del robo del banco no querían embarrar a todo. Y de que ese robo no era nuestro, no era nuestro. Es que la gente se conoce por cómo piensa y cómo actúa. Y tú con esa carita de bebé, pero un amor. Sí, es como el bebé. Mira, no se parece tantísimo a mí, pero en el temperamento de seguro vamos a ser ping-pong. Ay, no exagere. El niño está un chino y chinadito, pues eso se le quita porque él está recién nacido. Sí, ¿verdad, mami? Claro. Míralo ahí. Jackson, Jackson. Buenos. Hola, muchachos.
muchachos. Qué bueno que me comunico con ustedes. Oh, mister. ¿Y usted llamando? No me diga que nos van a interrogar de nuevo. No, tranquilos. Quiero pedirles un gran favor. Pero por favor, que no sea llegar tarde a casa, que Altagracia prometió matarme. Señores, sin complicaciones. Bueno, que yo creo que ya no nos podemos complicar. Ya Patricia no está embarazada. Bueno, entonces... Tenemos un nuevo caso de robo y falsificación. Queremos su ayuda. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, ¿que sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por primera vez le acabo de pegar a los 7 caballos! ¡Me acabo de sacar el pulpote! ¡Ay, venga! ¡Ey, pobre! ¡Para allá!